Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, espero que anden todos bien. Bienvenido a un nuevo video para el canal. Bienvenido a Pesca Extrema. Bueno, hoy nos encontramos en un tajamar. Miren, está bastante bajo. Hace muchísimo frío, está congelado. Pero bueno, vamos a hacer un tirito a ver si podemos sacar alguna anguilla o algo para compartir con todos ustedes. Lo que puedo notar, gente, la mugre que hay del otro lado. Se ve que hay gente que está entrando. Esto es un tajamar que hay que tener permiso para ingresar acá. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Se ve que hay alguien que está entrando, nos deja limpio, no es tema de nosotros, nosotros siempre tratamos de cuidar nuestros pesqueros. Y bueno, vamos a tocarle timbre a ver si podemos sacar algo para compartir con todos ustedes. Así que vamos a darle. Bueno, gente, miren lo que es esto. Vamos a ver si hay alguna anguilla, algún bagre. Está congelado el tajamar, la verdad, la laguna. Acá tenemos una línea con un plomo pasante, con un anzuelito chiquitito, la misma línea rastrera que usé para pescar los bagres en un capítulo anterior. Y bueno, vamos a probar a ver si tenemos suerte. Vamos a hacer un encarne y vamos a darle con todo. Ahí quedó el encarne. Y bueno, vamos a hacer un tirito ahí corto nomás. Esperemos tener suerte, gente, porque la verdad que las condiciones no son las mejores. Pero bueno, está muy pero muy frío, está súper frío hoy. Vamos a buscar a ver si anda algún bagre, alguna anguilla. Ahí. Ahí va. Ahora me estoy aprontando una línea de mano con una boya, un aparejo de boya. Una buena encarne con una lombriz, gente, que la lombriz, la carnada tradicional que no falla. Miren cómo quedó eso. Ahí va, ahí. Bien cortita nomás. No hace falta que siempre quede en el medio. Tenemos la costumbre de cuando estamos de este lado, nos afirmamos y tiramos para el otro lado. Cuando estamos del otro lado, hacemos lo mismo. Tiramos y quedamos acá. Hay que buscarlo cerquita al pescado. Acá me armé otro tarro más, encarnado con lombriz también, para que no falla. Y yo ando buscando las anguillas, gente. Le voy a hacer un tirito ahí, en el medio. Bien ahí le voy a tirar. A ver si logramos dar con alguna. Ahí va. Ahí, queda ahí, cortita nomás. Quería tirarla más para allá, pero la voy a dejar ahí ya que quedó ahí, que se quede ahí. Bueno, gente, ahí me tiré, como pudieron ver, unos tarros, unas líneas de mano. Me tiré una caña a fondo, todo encarnado con lombriz. Y bueno, ahora mientras que espero el pique, me voy a sentar tranquilo. Y me voy a armar otra línea más. Y le voy a hacer otro tirito más. Así que bueno, deséenme suerte, que lo vamos a buscar en todos lados. Vamos a darle. Tuvimos un toque ahí, gente. Toquecito en esa, aguarda. Miren, 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 miren. Es algo chico, se ve. Pero es buena señal.
Sigue picando bien despacito, gente, miren. O es anguila eso o es una tortuga, pero algo está interesado ahí en el encarne ese que le hicimos con una buena lombriz. Lo bueno de esto, que a pesar de las condiciones climáticas, que está muy pero muy frío, tuvimos, aunque sea un toque, tuvimos ahí. Vamos a dejarlo a ver si lleva ahí. Y ya sigo grabando. Miren, 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 miren. A ver ahí. Ay, a ver. Bueno, gente, estoy teniendo un par de toques en las líneas de mano y lo que veo es que me están descarnando y no los puedo sacar. Para mí son dientudo o cabeza amarga, no sé, castañeta, no sé qué serán, pero son porquerías chicas. No traje mojarrero y acá me fabriqué uno con un pedazo de chirca, con una vara de chirca de boya, le voy a poner eso, y el anzuelo más chiquito que tengo es ese. No es muy chico, no es mojarrero, pero bueno, es lo que tengo. Y voy a tratar de averiguar qué es lo que anda ahí en la vuelta. Yo no puedo creer, gente, que con este frío las mojarras estén activas. Estén activas, miren, gente. Miren cómo pica. Vine a buscar anguilla y resulta que las mojarras están activas. Pero son, pero micro mojarra, ¿no? Bueno, último intento. Está muy quieta la cosa. Ahí, ahí va. Ya hace hora y hora que estamos, gente, pero no quiere pasar nada. Andar unas mojarras en la vuelta jodiendo, que es lo que está picando. La verdad que llegué a la conclusión que es como yo digo, está entrando alguien. Si pueden ver allí, están todas las botellas y mugre de gente que está viniendo a pescar. Esto es un lugar privado que no entra cualquier persona, hay que entrar solamente con permiso. Miren, les voy a mostrar, yo acá junté todas mis cosas, estuve más o menos 5 horas, no pude sacar nada. Un lugar que siempre venía y sacaba algo, siempre se sacaba. No tuve prácticamente un pique. Andaban unas mojarras ahí jodiendo, pero está, nada más. Pero ahora les voy a mostrar cuando esté del otro lado ya. Todas las botellas y la mugre que hay de gente que se ve que está entrando. Miren qué hermosos estos campos. Miren, gente, batería de el cartón de las pilas, botella de refresco, no sé si será vino o qué,
Acá están, miren, cajas de vino, botellas de vidrio. Toda esa mugre no estaba. No estaba porque acá no dejan entrar a todo el mundo. Pero por lo visto está entrando gente, gente. No me excuso porque no haya pescado nada, pero los lugares que uno viene, que es con permiso, son rendidores. Venir en una jornada de pesca y no sacar nada te llama la atención. Pero bueno, siempre se pasa bien, ¿no? Miren qué linda pradera hay para ahí. Miren qué lindo está para la liebre ahí. Voy a meter por ahí a ver si podemos levantar alguna ahora. Bueno, vamos a ver si podemos levantar alguna liebre acá. En el Chircal. Acá están los fardos. Para los animales. Miren qué linda pradera acá. Para correr la coneja, ¿eh? Me gustaría ahí que me dejaran en los comentarios algún día. Le gustaría que le grabara algunas carreras de galgo con liebre. Qué lindo que está para que salga una liebre acá. Ya puede estar echadita ahí, gente. Perfectamente, se queda quietita. Por eso cuando andás con perros, los perros la levantan. Bueno, gente, acá estamos en campaña también. Miren lo que es esto. En una casa de campo, como quieran llamarle. Miren todo el monte Eucalipto acá. Los nidos de las loras ahí. Acá ya empezaron a hacer leña ahora. Lo que está en esos nidos, miren, acá está la manga para lo que es la parte de todos los animales. Allá están los galpones donde duermen, se puede ver allá atrás. Los fardos de alfalfa. Por eso mismo les comento, gente, que es un lugar privado y no entra nadie. Es muy raro venir a estos lugares y no pescar. Allá, si se puede ver allá donde tenemos los árboles, allá hay otro tajamar más chiquito, está lleno de tajamares por todos lados acá. El tema es que no dejan entrar a nadie, por eso es que uno viene y pesca por lo general, pero está, en el día de hoy no tuvimos suerte, gente, no se dio. Miren cómo está la planta de naranja, está pero cargada mal. Acá hay una pitanga. Ahí están los bebederos para los animales. Miren ahí el bebedero. Ahí está. Acá está el pozo manantial. Se le puso una bomba ahora. Miren lo que son los galpones acá afuera, gente. Para todo aquel que no conozca lo que es un galponcito así en campaña, miren. Bolsa con raciones para los animales. La piola esa es la típica piola de cuando uno anda afuera en campaña, miren, gente. La pileta para lavar la ropa. Miren los eléctricos. Allí tenemos otro tajamar más, no sé si se alcanza a ver allí. Vamos a ver si voy hasta ahí caminando y les muestro. Miren, gente, miren si será lindo esto. Miren, acá hay otro tajamar más, es un tajamar chiquitito, redondo, pero se forman arroyitos. Miren cómo sigue. Y yo les decía hoy cuando yo estaba allá, les decía que allá había otro tajamar más. Acá está lleno, gente, lleno de tajamares. Y no entra nadie, por eso les decía yo hoy, les comentaba. Miren ahí los nidos de hornero ahí. Allá se forma todo un bañado, allá en el fondo. Bueno, gente, ahora me metí acá dentro del monte de Eucalipto. Quiero ver si puedo levantar alguna liebre, que siempre que vengo acá siempre veo. A ver si se las puedo grabar para compartir con todos ustedes.
Vamos a ver qué podemos ver. Mientras tanto vamos explorando. Acá, ahí hay otro tajamar más. Ahora vamos a ir, se los voy a compartir también. Explorando lugares, gente. Mira, mira, hasta el tajamar acá. Re mugriento está este. Re mugriento mal. Está tapado en repollito, mire. Yo por eso siempre voy al otro. Aparte, en el otro siempre he pescado. Pero está. Está frío. No me gustó nada lo que me encontré hoy. Pero bueno, vamos. Miren, gente. Ando metido acá con lo suyo por el pecho, más o menos. Parezco un indio, parezco. Les quiero compartir que acá antiguamente había un manantial también. Y está, hoy en día ya está abandonado. Se derrumbó. No me voy a acercar mucho por las dudas. Porque esto cuando se hace, se escarba todo ahí en la vuelta. Quería ver si había algo para compartir. Todo campo, gente, todo campo. Nada más lindo que esto. La naturaleza, estar tranquilo. Bueno, gente, muchas gracias como siempre por hacer el aguante en cada estreno. Y bueno, como siempre les digo, espero que anden todos bien. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta luego.